En medio de lo que han caracterizado como la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, las agencias de la Organización de las Naciones Unidas celebraron hoy el Día de la Tierra y el Cambio Climático. Según la Organización Mundial Meteorológica, durante los últimos 5 años se han registrado las temperaturas más altas en la historia y la tendencia continuará creciendo. Para la organización, la crisis del COVID-19 ha permitido la reducción de los gases de efecto invernadero, pero ha imposibilitado la discusión sobre las medidas para reducir el cambio climático y complica la situación de los distintos países. Por su parte, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también se pronunció y dijo que la biodiversidad tiene un fuerte declive y la crisis ambiental está llegando a un punto de no retorno. Consideró que la recuperación de la crisis por COVID-19 es una oportunidad de empezar a hacer las cosas bien en el objetivo de luchar contra el cambio climático.